En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.S.A. o al Instagram FreshAir.OK y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Queremos mostrarle algunas cosas básicas para el uso de la playa ahora que se vienen las vacaciones, el sol, la playa. Por ejemplo, acá están viendo dos modelos de reposeras de aluminio, reposeras que son livianas para poder transportarlas. Tenemos un modelo que es más bajo, que es como la que ven arriba, un modelo de cuatro posiciones, en donde puede quedar recostada también y apoyada para poder tomar sol, para poder descansar. Un modelo más alto, con cintas. También un poco más reforzado, viene con una correa como para colgar, está súper práctico, es una reposera un poco más alta. Bueno, como verán acá atrás mío también tenemos algunos bolsitos térmicos de diferentes tamaños, un conservador de diferentes tamaños para tener la bebida fresca, para tener un sanduchito, algo para picar fresco, están re prácticos. Y algo que también estuve ingresando, por ejemplo, en este caso tenemos acá una carpa automática de spinning. Esa es una carpa playera que la arman en 2 o 3 segundos. Una carpa súper práctica para protegerse del sol, ahora que el sol está muy fuerte. Para los chicos en la playa viene de 10, bárbaro, y la puede armar cualquier persona. Así que bueno, amigos, cualquier cosita que estén buscando para las vacaciones, nos pueden escribir, consultar, tienen nuestros datos de ahí al pie de la pantalla. Así que bueno, esperamos sus consultas, nos estamos viendo, un abrazo grande. En Rosario, Nico Roma Pesca te invita a pasar una excelente jornada de pesca de dorados, surubíes y patíes gigantes. Salidas diarias en embarcación tracker a los mejores pesqueros de la zona. Incluye alojamiento en la isla y almuerzo. Comunicate al teléfono 3472 550969 o visita el Instagram Nico Roma Pesca. En Uruguay, Tulín Guía de Pesca. Salida de pesca en busca de las grandes tararías azules del Río Negro.
cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-27-63-13 o en Instagram tu link guía de pesca. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso al primero, 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. A la variada de mayor peso al primero, 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Además, premio a la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Vina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de mayor peso en Balneario Claromecó. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1.000.000 de pesos. Tercero, 400.000. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso al primero, 200.000 pesos. Segundo, 100.000. Tercero, 50.000. Además, premios a damas cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios
Colegio 5 Puertas 0 Kilómetro. Inscripción general, 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios, 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500 mil pesos. Domingo 6 de marzo, te espero una Toyota en Balneario Claromeco. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061, Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram Facundo6625. Dale con la caña para arriba. ¿Sí? Ahí, es. Y ahora bajá y recogé y dale con la caña para arriba. Bajá, dale con la caña para arriba, es. Bajá y así, mantener la presión siempre. Despacito, no la apuré. Ahí está, mira. Bueno,
Catamos con una la nocturna. Venite para acá. ¿Quién? No mames. ¿En serio? Hay otra. ¿Qué, está enganchado? Está enganchado, parece. Sí, parece. ¿Con que qué? Está enganchado, tío. Está enganchado con su novio, seguro. Bueno, arrímate ahí, lo. ¿Se fue? No, ya está. Papá, dale. Sácalo. Así comemos mañana. ¿Se hay una línea? Correte, ¿ver? Una línea, sí, mira. Anda, tío. Pero ahí no, no traiga más, no va a agarrar el. Está cerquita ahí. Un bagrecito. Sí, un bagre. Un bagre, sí. ¿Lo puede agarrar ahí? De abajo. ¿Qué tiene? Una línea abajo. Una línea, ¿no? Bueno. Mira. Y venía solo, ¿no? Sí, tiene que venir solo. Dame la caña. Agarra la caña. Mira. Ay, me da pena. Sí, agarra porque este tiene espina, ¿eh? Ay, sí, no lo agarré, apoyalo ahí en la tabla nomás. Yo sé dónde va. No, así, no, tenés cuidado porque tiene. No, yo sé dónde va. No, de ahí no, de ahí no. Yo sé dónde va. Ojo la tenaza. Papá. Hay que atinar así. Yo me voy. Vená, Gaby. Ahora agarramos la otra, saca el pescado y tíralo al agua nomás. ¿Eh? ¡Hay dos! Saca el pescado nomás. Saca el anzuelo. ¿Sabés cómo? No. Ahí, ahí. Si la tragó, pero. ¿Ya lo sacó, tío? Devolvé el pescado nomás. ¿Sí? Papá, devolvelo. Después sacamos. ¿O lo querés llevar el pescado? No. ¿Eh? ¿Qué quieres hacer con el pescado? No, tíralo. Sí, tíralo, papá. Madre. Papá, me da pena. Tíralo, por favor. Tíralo. Anda, pececito. Anda. Ya está. ¿Se murió? No, se va. Ay, qué bien. Solo me quería explicar. Thank you.
Gaby, bueno, bienvenidos al local. Vamos a mostrar un poquito todo lo que es accesorios o cosas para disfrutar del aire libre ahora que estamos en vacaciones. Y acá tenés también un montón de accesorios como para que vean algo. Yo qué sé, calentadores, jarros térmicos, bidones, cocinitas. Que acá tenés la clásica, el tamaño clásico, y acá tenés una para que puedan ver bien plegable, bien chiquitita. Está buenísima, de la marca Lexus. Queda guardadita, mirá. Mirá qué hermosura, Gaby. Guardada ahí en este estuche, alucinante, ¿sí? Reflectores, que eso por ahí para la playa o el campo, algunos lugares donde vamos, tiene varios focos, se carga con luz solar, está buenísimo. Bidones, mate listo, parrillas, marmitas tenemos, las clásicas nacionales de aluminio, unas importadas que también son aluminio pero anodizado, las hemos mostrado en algún otro programa. Y también están las de acero inoxidable, de 1, 2, 3 personas y 4 personas en acero inoxidable, alucinantes. Infladores, bueno, hay un montón de gorros, como ves allá atrás también gorros, carpas, bueno, no tienen más que venir, comunicarse como decimos siempre. Aprovechen también para los regalos de las fiestas y bueno, cumpleaños, lo que venga. Bueno, queríamos enviar un gran saludo a todos nuestros clientes y amigos acá del local. Que tengan unas muy felices fiestas y unas muy buenas vacaciones. Así que los esperamos como siempre acá. Un saludo grande. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 1065 en Instagram Pescador Camisetas. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Simple cómo armar unas de estas carpas automáticas para que vean que cualquiera lo pueda hacer.
y es rapidísimo. Extendemos las cuatro puntas de la carpa. Gordio, para abajo el reel, para abajo el reel, así, ahí recogí con esto, y esperemos que no, creo que no. De ahí nomás sentada, ¿qué te va a poner? Despacito, no trae, ojalá que se canse. Acá estamos con Susana. Qué grande, Susi. Esto sí que pasa. Estamos diciendo, qué tranquilidad. Disfrutar de la pesca, el paisaje. Tranquilidad, a ver qué sacamos. Encima con pesca. La estaladilla está media reacia, pero bueno, estamos con la variadita. Sacamos un bagre amarillo. Y ahora me parece una bobita, ¿no? Una tararira, justo decía que no había tararira, mirá. Muy bien. La que faltaba, porque sacamos bagre, boba, y no hemos sacado tararira. No sé dónde están medias
tranqui, y otra vez he pescado más. Puede ser que la sale tarde también el calor, ¿eh? ¡Vamos! Ponela acá, Gordi, apoyala acá. ¡Qué lindo! Picó de fondo esta. Están en la profundidad. Vamos a devolver. Mira cómo se va, mira. Mira qué belleza, mira. ¿La viste? Vamos. Salió la taru. Bueno, estos son los dormis para 4 personas en las cabañas Puerto Alto Delta de Villa Paranacito. Espectacular. Mirá lo que es este lugar. Te levantás, balconeás con el río a tomar unos mates, un buen desayuno. Ahí tenés para almorzar o cenar si querés hacer un asadito. Y esta es la playita. Te metes al río. Como ven, han agregado arena. Espectacular para bañarse. Un lujo acá en Entre Ríos, las cabañas Puerto Alto Delta. Bueno, hoy le vamos a presentar un modelo PCP de la marca Gamo. Esto es de procedencia inglesa, realmente un rifle de excelentísima calidad, ¿sí? Es el Gamo Coyote, en este caso con culata de madera de nogal. Un rifle que es muy, muy potente, ¿sí? Carga hasta 250 bares. Viene con un cargador rotativo de 10 disparos, calibre 5.5. Un rifle ultra recontra preciso, con muy muy buena potencia. Su accionamiento es a través del cerrojo, giramos para atrás, ¿sí? Levantamos, vamos para atrás,
cargamos y ya queda listo para disparar. Tiene el seguro acá delante de la cola del disparador, ¿sí? En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 en la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-544449. ¿Se puede caer que tira? Se pone la línea tuya, no sé por qué. Ya. A ver, se cansa, ¿no? Hola, gente. Acá estamos nuevamente de la ría de Ajó. En esta oportunidad estamos con el Mula Juárez. Hola, Mula. ¿Qué pinta? ¿Queremos tener suerte hoy? Por ahí, se viene dando más gente nosotros. Bueno, ya tenemos todas las cañas en el agua. Hace un rato largo. Estamos en la punta del Sansuá. Enfrente al cartel de la reserva. En el sitio del arroyo del Sansuá. Y acá, en la punta del Sansuá. Con las cañas. Allá enfrente. Dos campamentos. Sí, se va a agarrar todo el sol de frente ahí. Tenemos
a Martín y a Joaquín. Y allá al fondo se ve la bandera de Boca, de que para mí es la bandera de Corcho Rodríguez, que hace un rato vimos sacar una morita. Ahí no está el Corcho. Queremos tener suerte y poder mostrarle alguna captura. Y acá le vamos a estar comunicando todo lo que pasa desde General Lavalle. Bueno, acá lo tenemos a Juan, que está al lado nuestro. Ya sacó una, o viene, la viene sacando, a ver qué pasa. ¿No, Juan? Viene. ¿Viene? Viene saliendo. Bueno, vamos a ver si... Ya, seña que están las corvinas. La primera, pero bueno. Un día de mucho viento. Marea muy alta. A ver si escuchan el ruidito del reel. Era lo que tanto estábamos esperando, ¿no? Sí. Era lo que estábamos esperando. Estamos haciendo el aguante de la mañana para agarrar este lugar. Qué lindo momento, ¿eh? El momento soñado por muchos, ¿no? El momento que estábamos esperando. Ya de paso le contamos a la gente cómo encarnaste, con qué carnada estás tirando en realidad. Cangrejo, ¿no? Es lo único que pica, ¿no? Con cangrejo acá. Nada más, con cangrejo. Porque la gente pregunta a veces si se pueden traer, no sé, langostino para pescar corvina. Comé el otro que le llaman la navaja, comé almeja navaja. Nada, langostino nomás. No, cangrejo acá. Digo cangrejo, perdón. Ah. 100% cangrejo. Con cangrejo pica. Digamos, está nublando despacito, está cayendo la noche y comenzaron los primeros piques. ¿Cómo cambia el tenerla con agua, eh? Brava. Y al tener mayor profundidad, mayor pelea. Impresionante. No, está pegando los últimos. Ahí viene, ¿eh? Ahora. Ojo, escuchen el ruidito. Vamos a jugar, agarralo. Agarra el trofeo. Mira qué bonita, Juan. Mira qué bebé. Hermosa corvina. Es lo que venía a buscar. Para despedir el 2021. Hermoso. ¿Qué fecha es hoy? 28, no tengo 28 ni de diciembre. 28 de diciembre. El día del inocente. Tienes razón. Mirá. Mirá. Hermosa corvina. Hermosa. ¿Qué andará? ¿10 kilos? Sí. ¿Tiene que andar 10 kilos? Sí. No parecía. El no. Pique. Pique suavecito. Muy suave. Y mirá cómo vino enganchadita. Mirá, de abajo ahí. Pique muy suave, que no parecía, cuando la cañé, parecía que no tenía nada. Bueno, vamos a ver si sacamos otras. Acá, como ven, un atardecer soñada, una postal. Olvidate, te vas sueño. A ver, Joaquín. Acá estamos. Acá tiene Joaquín una linda, linda corvina. La verdad que sí, Marco. ¿Eh? Linda corvinita. Linda pelea, ¿no? Muy buena pelea, la verdad que sí. Bueno, esperemos que se dé el pique ahora. Y ahora me parece que es el momento. Está en plena bajante, ¿no? Exacto, sí, en plena bajante y bueno, a esperar que vengan más. Mirá, qué linda, ¿verdad? Hermosa, che. Espectacular. Bueno, a seguir. Vamos a seguir, Marco. Vamos a seguir, que vamos a seguir sacando. A ver si tenemos suerte nosotros, ¿verdad? Nada, así como que... Recién ahí a Juan se le escapó una, ¿no, Juan? Me flojo, me topó el venir. Bueno, vamos a seguir. Así es la pica. Bueno, nosotros todavía ni un pique. Acá al lado nuestro, ¿cuánto? 30 metros, 40.
20 metros, 30. Sí, sacaron dos. Ya van dos. Una se le fue recién, así que sería la tercera. Acá estamos firmes, no hace frío, pero hay un bastante viento. Viento. Hay mucho viento, pues estamos con el tema del viento, pero las cañas están intactas todavía. Esperemos tener suerte y sacar alguna que sea, ¿no? Con una nos conformamos. Sí. Vamos a seguir esperando. Bueno, acá, está la, acá está la cañita. Como verán, ya está bajando. Ya está bajando, así que esperamos un poquito más la bajante total. A ver si pica ahí. Decime que tenés una mula. ¿Eh? Ajá. No puede ser porque se rompe la maldición. Mirá cómo lleva. Tranqui, nomás, qué lindo. Ese sonidito, qué lindo ese sonidito. Oh. Listo, buscar el ángulo de este lado, ¿eh? Si se empieza a dar el pique, ya una. Bueno, hay que sacarla primero. Exacto. Que se puede, vamos que se puede. No. Ahí viene. Ya casi está afuera. Sí. Está dando su pelea. No se quiere rendir. Sí, empezamos a ver ahí. Ahora sí. Ahí se ve. Si alcanzan a ver. Así. ¡Qué linda! ¿Eh, mula? Si puedo subir. ¡Patata! Ya va. ¿Ala? De lado, de lado, este mío, sí. ¿Eh? Mira qué pesada. ¡Ah, linda! ¡Mira! ¡Hermosa! A ver, levanta. ¿Y qué se siente la primer corvina? Pero no de la temporada. De la vida. La primer corvina. Que saca emocionante en mula y tiran hermoso como pelea chica. ¿Sí? Qué bicho hermoso. Bueno, la verdad. Se lo dedicamos a toda la gente que mira Maco Pesca, ¿no? Exactamente. ¿Y para quién más? Para mis compañeros de la estación. ¿A todos ellos, no? Sí, para ellos, sí. Espectacular. Para mis amigos, para la picha Potancini también. Para la picha, sí, para todos ellos. Y para Casa Tormach. Exactamente. Auspiciante de Maco Pesca. Exactamente. Que los elementos. Maco que me trajiste. Ah, esa. Mirá qué linda. Che, vamos a pesarla, ¿verdad? Vamos a pesarla. Ah, yo tengo la caña. Ah. Yo tengo. Bueno, acá Joaquín sacó otra más. Allá tiene dos. Son dos de Joaquín y una de Juan. Vamos a seguir. Ahí nos da la otra de Juan. Estaba por acá. Allá está la de Juan, a ver. Y acá está la de Juan. ¿Sí?
Seguimos mostrándole más acá de la ría de Ajó. Finalizando una nueva jornada. Ya, como verán, estamos guardando todo. Ya saqué las cañas. Vamos a empezar a desarmar. Los muchachos ya de al lado también la están recogiendo. Como vieron las imágenes, acá nosotros va. La mula sacó una sola y los chicos de al lado sacaron tres. Fueron 20 minutos de pique, se cortó y no tuvimos más pique en toda la noche. ¿Una mula? ¿Qué ha sido? Media hora de pique, tuvieron unos piques ahí y después se cortó. Mucho viento, pero lindo, no hace frío, nada. Así que es así la pesca, por lo menos lo importante acá, que acá Mula sacó una. Había venido varias veces a la corvina y nunca había sacado una corvina. Y se le dio. Eso fue lo importante, ¿no? Linda corvina. La hermosa corvina. Así que ya guardamos todo y nos vamos tranquilos, ¿no? Que hay que trabajar. Exactamente. No queda otra. Así que hasta el próximo video y los esperamos en Maco Pesca. No se olviden de suscribirse y darle me gusta a los videos.